pedagógicos más destacables en este ámbito es la metodología STEAM. Acrónimo proveniente de las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. Que pretende impulsar la formación de carácter técnico-científico y artístico en todas las etapas educativas. Eso sí, con un enfoque diferente, integrador y transversal. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema que es el aprendizaje STEAM S -T -E -A -M, y cómo puede ser de mayor utilidad en las universidades. Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar, la doctora Leticia Gallegos Cáceres. Ella es física, maestra y doctora en pedagogía por la UNAM. Investigadora en Enseñanza de las Ciencias, jefa del Departamento de Tecnologías de la Información y Procesos Educativos del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. Es profesora del posgrado en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Bienvenida, Leticia. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. También está con nosotros eh, Antonio Quirarte Valderas. Él es empresario, pionero de servicios de Internet en México. Ha ideado y desarrollado varios proyectos innovadores con base tecnológica y es fundador y director general de Hacedores. Él ya nos explicará de qué se trata, promoviendo la educación maker con un medio para, como un medio para revolucionar los procesos de ciencia y aprendizaje. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Y por último, Genaro, el doctor Genaro. Zabal Enrique, él es director interino del laboratorio de investigación del Instituto para el Futuro de la Educación y profesor investigador titular de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de Tecnológico de Monterrey. Es líder del grupo de investigación de educación interdisciplinaria STEAM con orientación social y la unidad de modelos de aprendizaje participativos y motivadores. Él es investigador nacional nivel 2. Bienvenido, Genaro. Muchas gracias, profesor, por esta invitación. Muy bien, pues. Eh... Leticia, ¿de dónde viene este término de STEAM y por qué es relevante para las universidades? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, este término eh, se forjó, digámoslo así, por los noventas, por la National Science Foundation, y la idea era justamente eh, incrementar el número de técnicos, de ingenieros, matemáticos, científicos en, el, en las universidades. Es decir, fue pensado para las universidades con la intención de tener un mayor, una mayor cantidad de técnicos y de investigadores que pudieran fortalecer el desarrollo de nuevas tecnologías y con eso generar productos que a final de cuentas pudieran dar en, una, en un ambiente global, pues mayor potencialidad en el desarrollo. Entonces, realmente ahí es donde nace y fue acogido como una posición en los países, principalmente mm -hmm. anglosajones, uno, algunos países europeos, después por algunos asiáticos, pero todos tienen una particularidad, tienen un nivel de desarrollo que quieren mantener, es decir, tienen un buen nivel de desarrollo tecnológico, científico, y lo que quieren, lo que querían desde ese momento era proyectarse, seguir, continu continuar en ese en ese nicho. Muy bien Leticia, gracias pues, eh, Antonio, ¿cómo ves el, el origen del término y cómo, cómo ha llegado a nuestros días? ¿Por qué, por qué hablar de esto? Eh, muy bien, bueno, eh, perfecta explicación que nos da Leticia, sin duda, eh, también algo que ha promovido mucho, que ahora se hable más y se aplique más en la educación, es gracias a tecnologías tan poderosas que antes lo eran, eh, alejadas a, 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 la, a la mayoría de la población, ahora las tenemos a nuestro alcance, ¿no? Tanto por costos como por facilidad de uso y como por sus capacidades tecnológicas o de creación o desarrollo, eh, valga la redundancia, por su capacidad de cómputo, ¿no? Ahora es posible contar con una impresora 3D que antes solamente era una máquina exclusiva para grandes universidades o grandes corporativos y la podemos tener en casa, de hecho ya se está convirtiendo ahora en una herramienta, pues la verdad eh, de, de los estudiantes de ingenierías, de arquitectura, ya es una herramienta que puede estar en el hogar de, en, en el escritorio de varios de, de estos chicos en sus recámaras, ¿no? Porque ya los costos han sido cada vez más eh, a, a la baja, ¿no? Tenemos estos famosos microcontroladores como el, el famosísimo Arduino, que si gustas profundizamos más adelante, pero uh -huh. que nos permiten también poder sensar y aplicar, eh, pues varios varios efectos sobre el mundo físico y cuesta 200 pesos, ¿no? Eh, entonces, aunado a esta historia de los de que viene desde los noventas, pues ahora hay un boom porque podemos contar con herramientas de creación digital eh, que están al alcance de, de, de para prácticamente todos, porque tanto en costo como en facilidad de uso es algo ya muy, muy, muy accesible. Eh, y pues eh, ahora también estamos en un mundo cambiante, lo sabemos, y las necesidades de saber más de unas cosas, yo, yo lo digo muchas veces en mis charlas, sobre todo en las que doy a los chicos, es que una carrera ya no va a ser suficiente, ¿no? No, no importa cuál carrera sea la que vayas a estudiar, eh, ya, no es neces ya no es suficiente el especializarte en algo, ¿no? Ahora las eh, necesidades del mercado y de la vida eh, natural en general, pues eh, requieren que domines otras áreas para poder ser más competitivo también, ¿no? Entonces, pues sin duda se está viviendo este, este boom del Steam que, a, 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 agregando a lo que dice la doctora Leticia, pues también ya luego le agregan la R por ahí, ¿no? De stream, porque ya le agregan el reading o, o esa R se puede convertir en religion, ¿no? Y ya le agregan la H, porque ah. dice, ¿y dónde quedaron las humanidades? no? Entonces ya se volvió así como, como lo que era el Conacito. ya <laughs> ah. es a así como estudiaba, ¿no? Okay. Entonces, este como que ya le quería agregar bastantes cosas. Yo creo que lo que nos da eh, como una base fundamental el STEAM es que fue un concepto que congregaba a varias disciplinas. Entonces, eso creo que es algo muy valioso y que se está aplicando actualmente. Gracias, Antonio. Pues, eh, Genaro, ¿qué, ¿qué agregarías a lo ya pues mira, este, no estoy seguro si ya se dijo exactamente cuáles son las, las siglas de STEM. ¿no? Es cierto. <laughs> no, ninguno ha dicho eso. Exacto. Es este, aquí la realidad es que el, el término viene de STEM, ¿no? Inicialmente, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, eh, como, in, como inicios y que posteriormente se ha agregado la A y coincido con Leticia, con Antonio. Que después se ha agregado otras letras, ¿no? Ya tenemos un acrónimo bastante largo que se puede, que se, que se puede tener. Sin embargo, eh, pienso que que independientemente de, de, de las siglas que utilicemos, esa, primeramente STEM, ¿no? Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, nace por la necesidad, dos necesidades. Una, por parte del estudiante, ¿no? De ver la, la importancia que tiene la disciplina eh, dentro de sus carreras, ¿no? Yo soy profesor de, de, la, de una escuela de ingeniería y ciencias y típico en los estudiantes de ingeniería, te pregunto, bueno, ¿para qué me sirve la física? Y no, yo soy profesor de física. Entonces, eh, la necesidad de integración para poder entender la importancia para la solución de los problemas por parte del estudiante, pero también tiene que ver con las competencias laborales, ¿no? No se puede resolver ninguna problemática, digamos, de grandes problemáticas del mundo, como los objetivos de desarrollo sustentable, hasta las problemáticas de una empresa, no se, puede, no se pueden resolver por medio de una disciplina, tiene que haber un conjunto de disciplinas para poderse resolver. Entonces, tiene también una necesidad laboral, que puede ser laboral inmediata de las universidades, pero también puede ser posterior, después de un posgrado. Entonces, esas dos, esas dos ingredientes han provocado que STEM, ahora STEAM, sea una, un enfoque importantísimo para las universidades. Este, y es importante por eso, ¿no? Tenemos que resolver problemas, o tenemos que educar, también nosotros, pero hay que educar a los estudiantes para que resuelvan problemas, y esos problemas no se pueden resolver de manera aislada, tiene que re resolver de manera interdisciplinaria con diferentes disciplinas. Ahora, quisiera agregar algo, Merced, perdón que. Claro, eh, sí, adelante. Que, que, que me extienda un poquito más, pero eh, creo que, que también se puede malinterpretar STEM o STEAM en el sentido de que una persona tiene que saber absolutamente de todo, ¿no? Pues eso asusta a los estudiantes, tengo que saber de matemáticas, de ciencia, tecnología, de todo. No, o sea, la intención aquí es capacitar a los estudiantes que tengan estas habilidades este, STEAM, STEAM. Para poder resolver estos problemas, claro, de su, desde su perspectiva disciplinar. Si yo soy físico, desde de mi perspectiva disciplinar, soy matemático, soy ingeniero, etcétera, para poder trabajar interdisciplinariamente con otras personas dentro de la empresa o dentro de la solución de problemas en una investigación, para poder llegar a una solución mucho más adecuada, ¿no? Eso. Muy bien, Genaro, muchas gracias. Sí, como, como decían ustedes, la, el acrónimo. De STEM, tiene el juego de palabras este muy norteamericano, de STEM quiere decir tallo, ¿no? En, en, en medicina las STEM cells son las células tallo, célula madre también con este sentido de totipotencialidad y de que de ahí pueden surgir muchas cosas. No, nos quedan un par de minutos todavía, Leticia. ¿Qué, ¿Qué opinas de esta tendencia que tenemos, que luego a veces es contraproducente de utilizar los acrónimos en inglés? de modelos que después, a la hora que nos empiezan a reclamar, bueno, ¿y dónde están las epistemologías del sur y qué hay con el sur global? ¿Por qué arropar eh, de una manera tan cuasi religiosa estas tendencias y, y que después cuesta mucho trabajo convencer en países como el nuestro de que el concepto, aunque se haya originado en otro país, es válido aplicarlo aquí? ¿Algún, ¿Alguna... Pero yo creo que más que... De hecho el acrónimo en realidad cambió porque uh -huh. no me recuerdo que era Teams o algo así, el, el caso es que no, no era tan impactante, uh -huh. tan como que se escuchaba fácil de manejar y entonces se cambió por el Stem uh -huh. y ahora el Stem y ya le estamos añadiendo más letras cada vez, pero finalmente yo creo que lo más importante es lo que esto ha implicado. Si hubiésemos simplemente tomado el tema bueno, desde los años 90 hubiéramos empezado a trabajar. La verdad es que hemos tardado. Nosotros ya tenemos una larga tradición de querer justamente introducir a los estudiantes, no solamente universitarios, sino del bachillerato, y no podemos ir hacia atrás escolarmente, a la ciencia, a la tecnología, a las matemáticas, porque sabemos que esto tiene un problema. Pero lo que ahora nos ofrece el STEM es algo que sí hemos dicho, que sí hemos manejado como grupos, pero que ahora creo que es es eh, más fácil de acoger, es que son diferentes materias que nos pueden ayudar a resolver problemas, problemas que tienen que ver con la tecnología, un poco como lo que ya se ha mencionado, es decir, son materias, disciplinas que las podríamos ver independientes, pero el reto es no verlas independientes, sino tratar de verlas juntas integrales para resolver un problema. Como física, pues nunca vas a perder la perspectiva de, de la física ni demás, pero la, la, el asunto está en cómo hacer un problema, resolver un problema en donde no solamente sea con la física, sino que sean otras alternativas. Eso se ha tratado de hacer educativamente, eh, proyectos educativos desde hace tiempo, con, este, haciendo, por ejemplo, con solución de problemas. Sin embargo, centrarlo ya en la parte eh, propiamente de la tecnología, de las matemáticas y de la ciencia, nos y obviamente de la ingeniería nos lleva a la construcción y elaboración de elementos de prototipos, de pruebas, uh -huh. de poner a prueba nuestras ideas a, a partir de hacer algo muy concreto, decir si sí, todo esto lo ha, hemos trabajado de forma independiente, pero ahora como que lo podemos juntar y esto es lo que yo pienso que nos ha hecho que ha hecho que Steve ahora sea tan popular, digámoslo así. Además que todos tienen como sus periodos de popularidad. <laughs> ok, sí, sí, es que tenemos que reconocer que las mismas palabras, unas tienen más punch que otras, ¿verdad? Y es, así es. Es parte de estos ciclos que tenemos siempre y que al final del día, si sí, queremos que este tipo de modelos se diseminen, sí, forzosamente tenemos que usar cierta estrategia de diseminación y... Eh, mercadotecnia, entre comillas, aunque se oiga eh, tal vez no apropiado el término. Pues regresaremos en el siguiente bloque a algunas de sus implicaciones educativas. A continuación mostraremos algunas sugerencias de material bibliográfico sobre el tema y nos vemos eh, después de la siguiente pausa. En la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el modelo de aprendizaje STEAM STEAM y sus implicaciones para las universidades. Uno de los grandes retos de este tipo de estrategias es que es entendido de diferentes maneras por diferentes personas, por diferentes instituciones, dependiendo, ahora sí que del origen de cada quien, ¿no? Ya ha habido mucha controversia entre los mismos autores que se dedican a esto sobre exactamente qué quiere decir la A, porque algunos dicen que metieron la A, así como de relleno, para, para jalar a que la gente se metiera más a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Cuando estrictamente hablando debería ser una cosa más transversal y holística. Obviamente, esto tiene muchas, muchas implicaciones educativas. Pues, Antonio, si, si nos platicas. Tu experiencia personal, qué es esto de HACEDORES y qué implicaciones educativas tienen el utilizar esta estrategia? Con gusto. En, en HACEDORES nos dedicamos a justamente la educación Maker o STEAM, o Maker STEAM, y lo hacemos a través de la creación de espacios de trabajo colaborativo que se llaman Maker Spaces. Principalmente los insertamos en, en, en escuelas que van desde primaria hasta preparatoria. Y en algo que podemos detectar, y más bien es, es muy, muy notorio y es muy gratificante personalmente, es que estos espacios y, sobre todo, este tipo de enseñanza le están dando mejores oportunidades de decisión vocacional a los chicos. Están, le están dando las oportunidades de probar, de estar cerca de otras te tecnologías y conocimientos que de otra forma podrían no tener acceso eh, en, en, en algún momento. Eh, tenemos eh, casos de éxito en el cual de preparatorias de solo mujeres, por ejemplo, ya hay un notario, una muy notable eh, bueno alcance de lo que ahora es la selección de carreras que tienen que ver más con ciencia y tecnología, donde ahora las chicas quieren ser arquitectas, ingenieras, este, astrónomas, porque tuvieron en ese momento contacto con este tipo de conocimiento de tecnología. Entonces, Entonces el, pro el proyecto de Hacedores eh, involucra estudiantes de diferentes niveles educativos, secundaria, bachillerato, licenciatura, si nos Es un... correcto. Sí, exacto. Desde primaria hasta preparatoria, actualmente estamos incursionando ya con universidades, donde justamente lo que quisiera hacer énfasis, que, que podemos decir, bueno, ¿qué tiene que ver en la universidad si ya tal vez las carreras están elegidas o seleccionadas por los chicos y los, los programas educativos? También lo Steam, justamente como se mencionaba, trae como que alrededor otras medallitas, ¿no? De todas estas que se le, que se le, se le cuelgan que pues es la forma de aprender y de, tra de trabajar, ¿no? En un ambiente colaborativo que también, eh, eh, bueno, el famoso pensamiento crítico, el pensamiento computacional y un montón de habilidades, las llamadas del siglo XXI, que también se le agregan ahí, ¿no? Entonces, se dice que este, este modelo educativo eh, también implica esta forma también de enseñanza o de aprendizaje que eh, involucra pues eh, todas estas cualidades llamadas del siglo XXI, ¿no? muy bien Antonio muchas gracias este Genaro algunas implicaciones educativas cómo ves pues hay muchas implicaciones educativas eh, dentro de la práctica universitaria eh, volviendo un poco a, a, a la pregunta de, de esa a no qué quiere decir eh, en efecto es arte sin embargo ese arte puede convertirse en muchas cosas y nosotros lo leíste tú, Mercer en, en el en el en la introducción eh, nosotros le hemos puesto social orient, orient, con orientación social es decir, aquí es importante que los estudiantes entiendan que, que las diferentes disciplinas son importantes para la solución de problemas reales, ¿no? y no solamente la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, pero también el arte, pero también la ciencia social, y las humanidades y demás. Entonces, por eso pusimos Social Oriente, donde pensemos en el beneficio de la sociedad. ¿Qué enfoque? Pues muchísimos enfoques, porque es necesario un enfoque interdisciplinario para, para poder fomentar este, este tipo de... De, de educación. Y no es sencillo eh, hacer un enfoque interdisciplinario porque nos, nuestra propia educación como profesores no es interdisciplinaria. No nacimos, no, no crecimos con, con un enfoque interdisciplinario. Eh, tenemos que hacer mucho aprendizaje activo. Eh, hay estrategias que son específicas, en donde son eh, las estrategias basadas en, en la solución de problemas, en, la, en el desarrollo de proyectos o retos. Son, son estrategias que se utilizan y también es... es es una implicación que tiene en el aula muy importante. Eh, el fomentarle el trabajo en equipo es importante también. la integración de la tecnología, es decir, todos estos aspectos son importantes eh, y, y tienen muchas implicaciones dentro del salón de clases donde no es, eh, no es tan sencillo hacer. y hay otras en, en, otro, en, en otras preguntas. Eh, veremos el cómo fomentarlo, cómo hacerlo, cómo las instituciones pueden hacerlo. pero es importante decir que en las implicaciones educativas son, son, esencial, son esenciales para el profesor, porque finalmente el profesor es el que está al frente de toda esta estrategia. Gracias, Genaro. Eh, Leticia, el mismo punto. Bien, yo creo que en realidad el, el asunto está en que, así como, como ahorita se mencionó, Genaro, sobre que el profesor es como la clave, a final de cuentas. Es, siempre el profesor es la clave, aunque. Luego a veces se diga que no tanto. Realmente, si él tiene clara la idea de lo que implica trabajar con un modelo, ¿sí? entonces él podrá generar los elementos necesarios de la, de la solución de problemas, eh, generar elementos de indagación para que converjan en trabajos en colaboración. Es decir, yo muchas veces he escuchado que los profesores vamos a reunirlos para que hagan trabajos de colaboración los chicos. Y entonces se le dan a cada uno una tarea diferente y le dan un problema general y entonces cada quien, cada quien casi, casi les resuelve lo que tienen que hacer de manera independiente y luego vamos a juntar y resolvemos el problema. Bueno, es justamente lo que no hay que hacer. Es justamente la propuesta que no hay que hacer y el Steam. Eso es lo que trata, es decir, este ejercicio de cada quien tiene una habilidad, cada quien que la haga, cada quien tiene una disciplina, cada quien que haga su trabajo. Ahora, entre todos, cada quien ponga su granito de arena. No, porque así no vamos a resolver el problema. El problema tiene que ser resuelto juntos, bajo discusión, entender los elementos que hacen converger las disciplinas y de qué manera esto da una solución nueva. Es decir, aquí el reto es, no queremos que nos repitan la solución que está en el libro, no queremos la solución que el maestro les va a dar, sino queremos que ellos a través de la discusión y del análisis del problema y con las herramientas que las propias disciplinas que han tomado en, en la clase, en, en las diferentes clases van a tener, con eso puedan entre todos discutir y analizar. ¿Cuál es? Desde la mejor estrategia para resolver el problema, desde el mejor acercamiento que debemos tener, desde la parte experimental que debemos de desarrollar, desde lo que simplemente debemos buscar información y una estrategia de búsqueda de información, para que podamos entonces decir que realmente podemos hacer una interdisciplina que pueda hacer una transdisciplina, es decir, que nos rebase de la propia disciplina y de las propias discusiones que podemos tener interdisciplinarias. Esto está en el núcleo, a final de cuentas, del trabajo de investigación, del trabajo en una empresa, del trabajo en todos lados. Es decir, aprender a hacerlo con diferentes elementos implica poder resolver problemas de manera diferente, que eso es lo que estamos buscando. Entonces, creo que ese es un empuje, un, un empujón muy grande, si lo lográramos para que los estudiantes, los profesores, y después se de pueda transitar hacia, otros, hacia otras áreas, pudiéramos lograr cuestiones innovativas, es decir, no repeticiones. Gracias, Leticia. Eh, pues regresando, Antonio, ¿cómo, cómo hacerle para eh, convencer a los estudiantes desde etapas tempranas de su formación? Que este esquema que, que rebasa las fronteras disciplinarias, que implica tener una actitud más abierta, que implica dejarnos de estas cuestiones como de jerarquías, ¿no? Que alguien que es muy científico es intelectualmente superior a alguien que se dedica a, algún, a alguna actividad más eh, puramente artística. ¿Cómo hacerle con los estudiantes tú que estás metido en hacedores? no hay nada que hacer ahí. Es automático. Donde hay que hacerle es en los profesores, definitivamente. Esta, este tipo de, de educación eh, o de aprendizaje este, es súper acogido por los, por los estudiantes de cualquier edad, de cualquier nivel. La verdad es que, yo lo digo, es el único salón donde se toman selfies, ¿no? Este, donde los puedes ver, donde se les pasan las horas más rápidas. Bueno, hablando de salón, si fuera un makerspace o el tipo de clase, donde se entretienen más, donde se divierten más, que además la parte de la de la diversión o del entretenimiento es, es también parte fundamental también de este tipo de educación, pero salen sale automático, la verdad es que en serio puede sonar exagerado, pero no hay nada que convencerlos a ellos, al contrario lo que menos quieren es estar ya en el típico pizarrón, este, viendo un pizarrón enfrente este, y eh, una vez que se transportan a estos espacios de, de, de aprendizaje STEM o Maker eh, todo, todo se transforma, ¿no? empiezan a salir los líderes aquellos chicos que son los más distraídos o los más hiperactivos en el salón, ¿no? Son los que terminan primero las actividades en estos espacios, los que se convierten en esos líderes que ahora te ayudan a ti, maestro, eh, uh -huh. y ayudan a sus compañeros. Entonces, realmente donde, sin duda, nosotros más tenemos que trabajar es con los profesores, ¿no? Uh -huh. que, que también no es porque haya que convencerlos, sino justamente es... Eh, cómo eh, aprovechar los tiempos, sobre todo los tiempos, que es, es, es bien interesante porque son actividades que requieren más tiempo, quizás, de una lección eh, tradicional de 45, 50, una hora. Eh, y es ahí donde, justamente, la verdad es que hay muchos libros, muchos eh, métodos, y quieren, pero la, no, no hay una receta como tal. Es, es, es realmente algo que tiene que estarse adaptando y, y cada profesor, cada escuela, tiene que estarla moldeando de acuerdo a sus necesidades, ¿no? tanto de espacio, de recursos, de tiempos, eh, pero es hay que trabajar más con los profesores, más con los coordinadores, porque pues realmente los estudiantes están están a, a, anhelando y esperando este, estos cambios en la educación definitivamente. Gracias Antonio. Sí, efectivamente. Ojalá bueno uno quisiera ver que eh, los estudiantes en general, en todo tipo de universidades públicas y privadas, y en todo tipo de carreras, los estudiantes no nada más eh, pidieran, sino que exigieran que este enfoque, un enfoque más transversal, más complejizante, más holístico, más de resolver problemas de relevancia para nuestra especie y para la sociedad, este, permearan en todo su proceso educativo y no llegar a una universidad a sentarse hora tras hora recibiendo clases de expertos y cada experto tocando su, su melodía favorita con su instrumento que sabe tocar, ¿no? Que es específicamente su expertise disciplinaria. Correcto. Muy bien, se, se nos termina el tiempo de este bloque, vamos a pasar a una pausa y los invitamos a continuar con nosotros. En la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre STEAM y la enseñanza en las universidades. Hay por ahí algunos estudios que documentan que las personas que obtienen los premios Nobel, que es el reconocimiento más grande que da la, la sociedad de, en todo el mundo a los avances pues en, en ciencia, estas personas que tienen premio Nobel en general tienen un porcentaje bastante mayor. Eh, de ellos tienen habilidades musicales, habilidades de alguna de las artes estéticas, escultura, pintura, eh, et, etcétera. No, es decir, de alguna manera parece ser que el combinar este tipo de cosas con las artes mejora una serie de procesos cognitivos que pueden hacerlo a uno mejor eh, solucionador de problemas. Pues, eh, Genaro, ¿cómo cómo ves el reto para las universidades que tenemos? nuestros modelos educativos nuestros currículos y planes y programas de estudio qué, qué podemos hacer como instituciones de educación media superior y superior para eh, caminar a avanzar en este sentido eh, en fin adelante general muchas gracias melchor eh, mira pensando en, en en esto de los retos desafíos que tienen las instituciones educativas eh, pienso también en la anterior pregunta en el anterior bloque que quisiera retomar un poco porque porque cuando hablamos de de los estudiantes o sea al final de cuentas decíamos eh, hay un reto para los profesores y los estudiantes nos decía nos decían que que pudieran eh, de alguna manera ser más más proclives a hacer este tipo de actividades y es es correcto una vez que se convencen pero la realidad es que cuando hablamos de la educación universitaria formal no que es la que trabaja el TEC de Monterrey, la que trabaja UNAM, los estudiantes no son, no son tan tan así positivos hacia el aprendizaje activo, hacia ese tipo de enfoques al principio. Tienen que convencerse. Recuerden que vienen de una educación totalmente tradicional en los primeros 12 años de su vida y llegan a una institución, en el caso de nosotros por ejemplo, el TEC de Monterrey, en donde sí tenemos un, un, un modelo educativo de, de aprendizaje activo donde hacemos este tipo de de actividades para, con enfoque eh, STEAM-STEM, entonces ob, eh, vemos, observamos que los estudiantes no, al principio no lo toman de buena manera. Están acostumbrados a que lleguen llegue el profesor y les enseñe, ¿no? que, que esté al frente y yo vengo aquí para que me enseñe. Entonces, poco a poco se van eh, involucrando en el tipo de actividades y, en efecto, al final eh, sí ocurre que están súper contentos con lo que están haciendo y, y, y finalmente se involucran muchísimo. Ahora, ¿cuáles son esos, esos desafíos que, que enfrentan las instituciones? Bueno, los desafíos, el principal desafío, uno de los desafíos son los alumnos, eso es digamos un desafío, pero el principal desafío son los profesores, porque finalmente estamos educados en como disciplina. Entonces, los siglos disciplinarios son un desafío muy importante que tiene que ver con la formación docente, es decir, los profesores universitarios no estudiaron para ser profesores en general, habrá muchos que sí, pero en general no lo son. Entonces, si yo soy físico, yo enseño física. Yo soy matemático, enseño matemáticas sin ningún otro enfoque. Entonces, esto es un desafío muy importante. Este y la evaluación, ¿no? También, porque si pensamos que la evaluación tiene que ser exactamente como la, nosotros la, la la tuvimos, en donde hay exámenes, a veces exámenes de opción múltiple y demás. Pues no necesariamente se apega a lo que debería ser un enfoque STEM-STEAM. Entonces, esos son el tipo de, de desafíos que se, que se encuentran. Ahora, ¿cómo hacer para que esto se logre en, una, en un ambiente universitario? Pues sinceramente yo pongo el ejemplo de TEC de donde tenemos un modelo TEC21 que se le conoce, en donde lo que estamos haciendo en la Escuela de Ingeniería y Ciencias, le pongo, les pongo el ejemplo de la escuela, es que desde el principio, desde el primer año, los estudiantes resuelven problemas muy apegados a lo que va a ser su ámbito eh, profesional. Entonces, en ellos eh, tienen un curso en donde están eh, teniendo algunos eh, contenidos de física, matemáticas, computación e ingeniería dentro de un mismo, eh, de un mismo curso donde eh, se abocan a la solución de un reto. Y como les digo, ese reto tiene que estar muy apegado hacia lo que puede ser su ámbito profesional. Si los estudiantes son ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, bueno, el reto tiene que ser en ese ámbito. Eso provoca un ambiente muy importante dentro de los, de, con los estudiantes, pero con los profesores, porque los profesores tienen que trabajar interdisciplinariamente eh, entre ellos, tienen que estar de acuerdo de cómo se va a dar el curso y ha creado un ambiente interdisciplinario muy fuerte dentro de, de, del Tecnológico de Monterrey. Entonces, esa es una manera que se puede fomentar. Muy bien, Genau, muchas gracias. Pues, Leticia, algunas ideas o sugerencias. Bueno, a ver. Toquemos los dos puntos principales del aula, que no son los equipos ni los materiales, tiene que ver con los integrantes, los alumnos y los maestros. Eh, yo estaría de acuerdo con, con lo que se ha mencionado aquí de que sí si hay una cierta resistencia por parte de los alumnos a los cambios. Al cambio, cuando vengo con una tradición, y en la universidad tenemos muchas tradiciones y entre ellas la manera de enseñanza. Porque, en efecto, la mayor parte de los profesores universitarios no han sido formados en la parte de educación, ni están cercanos al problema educativo. Es decir, que enseñar aún en el nivel superior, es decir, en la universidad, implica todo el análisis sobre lo que queremos que el alumno aprenda lo que el alumno aprenda significa que construya sus propias ideas, que transforme sus representaciones sobre el mundo en función de un ámbito específico que está marcado por las disciplinas. Eso es lo, el objetivo en el fondo de todas las disciplinas. Yo quiero que tú físico aprendas a pensar en física, que tú que ingeniero aprendas a pensar como ingeniero, pero el chiste de eso es que yo tengo que construir todas las estructuras. Si yo no he estado Implicado en esa producción de estructuras, por supuesto que me voy a, a resistir. ¿Por qué? Porque eso me implica trabajo, implica un esfuerzo doble. Es distinto que me lo den, simplemente lo ponga y lo resuelva. Si el proyecto de evaluación es que resuelva los algoritmos o los problemas del, del libro Fulanito o que haga un experimento, a que me digan, es que tu problema de la evaluación te implica elaborar una nueva propuesta de un diseño experimental que muestre el problema que tienes ahí, encontrar cuál es el problema que tienes en ese, en ese fenómeno. Es decir, la pregunta que hacemos cuando evaluamos debe ser diferente, pero para que yo, profesor, entienda que debe ser diferente, pues debo pensar diferente. Entonces, el alumno se va a resistir, pero yo estoy convencida porque durante muchos años he trabajado con estudiantes universitarios y de otros niveles escolares, en los cuales cuando la propuesta lleva a que ellos construyan su pensamiento y finalmente vean ese producto en lo que están desarrollando, ellos mismos se meten en el proceso y es cuando son constructores, a final de cuentas. Los dejamos a ser realmente constructores de su propio pensamiento. No es simplemente el decirlo. Ahora, ¿qué hacer con los profesores? El otro actor el más yo digo pensé el más importante no el más importante sobre el que tendremos que trabajar también sino que el que es el que tiene que hacer sino el que debe dejar de, hacer, de que el otro haga es decir yo profesor de física de álgebra mi objetivo es que aprenda álgebra pero no significa que aprenda solamente a resolver los problemas de x libro sino que aprenda Álgebra y geometría, y que identifique el espacio y que con eso pueda generar representaciones simbólicas, y esas son herramientas epistémicas que en su mente al niño le permitan transportarse a una identificación de simplemente el diseño de lo que es el espacio, que aprenda a reconocer los tensores, que aprenda a reconocer todas esas eh, simbologías matemáticas en la física, en la ingeniería, en los diferentes problemas. Bueno. Eso nos implica a nosotros como profesores movernos, movernos totalmente de lo que quisiéramos y de lo que debemos esperar de los alumnos y pedirles a los alumnos algo de manera diferente. Eso implica entenderlo y escucharlo, porque no escuchamos a nuestros alumnos. Significa que tengo que sentarme a ponerle el problema y sentarme con ellos, con ellos o mi conjunto de estudiantes, a entender lo que piensan lo que representan, lo que pueden hacer y ponerles los retos en ese momento en función de eso. Eso me pone a mí en una posición de que yo no tengo todo establecido ya, sino que lo tengo que construir. Puedo tener un elemento, mi conocimiento sobre la disciplina o mi conocimiento sobre lo que yo quiero hacer, pero no tengo resuelta el aula, lo que voy a hacer en el aula. Eso lo tengo que construir. Cómo lo puedo hacer, pues tengo que trabajar con los profesores en la cuestión de educación y eso implica identificar una, una forma de eh, entender lo que pasa en la cabeza de, de todos nosotros, pero en particular qué pasa en la cabeza de nuestros alumnos y hacia dónde tenemos que llegar. La evaluación empuja, es un elemento motor. Utilizamos la evaluación para llevarlos a lograr nuestros objetivos a través de la evaluación. Pero yo tengo que estar listo para darlo. Muy bien, Leticia, muchas gracias. Este, pues, Antonio, eh, tus eh, comentarios. Sí, eh, bueno, de hecho, cuando me eh, dio el gusto de recibir esta invitación para, para participar en este programa, eh, el tema no estime en la universidad, ¿no? En los estudios de, de licenciatura y demás. Y ahí es donde yo me preguntaba. Eh, Realmente son, es, es necesario y ahorita lo he viendo aquí con mis compañeros que realmente hay, de los, de los recursos más escasos en todos niveles escolares, pues es el espacio y el tiempo, ¿no? Definitivamente, además del humano, por supuesto. Pero eh, eh, yo, me, yo me preguntaba, ¿no será más bien que ya los chicos eh, o este concepto de STEAM deberían venir preparados desde los grados anteriores, ¿no? para realmente tener todas las bases ya necesarias para ya aplicarlos en la universidad y ya no estar consumiendo conocimiento, sino generándolo. ¿no? Yo creo que la universidad ya tendría que ser, y de hecho ya empieza a suceder, ¿eh? ya tenemos varias mm. generaciones que, que han salido de la preparatoria ya con este tipo de aprendizaje, y pues sí, que se enfrentan a las universidades donde regresan al modelo tradicional y pues los chicos y chicas se quedan así, bueno, ¿y dónde está mi impresora 3D? ¿Dónde están las herramientas con las cuales yo puedo crear? no Ya empiezan a exigir a las universidades que... Que, 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 se, que den ese paso adelante, ¿no? Entonces, yo creo que ya más bien la universidad tendría que ser el espacio donde justamente ellos lleguen para, just, eh, para generar este conocimiento. Yo siento que, y ahora, también ahorita lo estaban comentando, pues definitivamente el ser ingeniero civil, el ser médico cirujano y demás implica muchísimo tiempo de especialización, ¿no? Eh, que si bien sería muy, muy agradable, que, como lo mencionas, ¿no? Que tengas estas otras habilidades, quizás artísticas y demás, pero a, a, habría que ver. Y preguntarse cuál es la flexibilidad que puede tener el horario, el, la, la carga de materias de un estudiante de medicina que se va a especializar en neurocirugía para estar quizás jugando con un Arduino en ese momento. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo creo que este tipo de educación, de, de, desde donde debe de empezarse a aplicar, es desde, no digo preescolar porque ya lo es, sino sería desde, más bien, es regresar otra vez al kinder, ¿no? De, es desde la primaria eh, hacia la preparatoria, definitivamente. Muchas gracias Antonio. Sí, efectivamente este esquema requiere que funcionemos realmente como un sistema educativo. Muy bien. Pues re, re, se nos termina el tiempo de este bloque. Les agradezco muchos comentarios. A continuación vamos a escuchar a un académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM sobre cómo promover y aplicar el enfoque STEM en las universidades. El modelo educativo STEAM es un enfoque pedagógico que integra las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas en un currículo interdisciplinario. A través de la combinación de estas áreas se fomenta el aprendizaje basado en proyectos, así como la resolución de problemas y el pensamiento crítico en los estudiantes universitarios una de las principales beneficios o ventajas que tiene el modelo educativo stem en las universidades es que promueve por un lado la creatividad y la innovación al integrar y esto es muy importante al arte y al diseño en las disciplinas tradicionalmente denominadas como stem que son justamente la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas de este modo los estudiantes tienen la oportunidad de pensar de manera más creativa explorar soluciones originales y expresar sus ideas de forma visualmente atractiva lo cual entonces ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento lateral y fomenta la inventiva. Otro beneficio importante del modelo STEAM es que prepara a los estudiantes universitarios para el mundo laboral del siglo XXI ya que a medida que la tecnología avanza, se requiere de habilidades y competencias específicas para tener éxito en el mercado laboral. STEAM, en este sentido, proporciona a los estudiantes habilidades transversales como son la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la habilidad para adaptarse al cambio. Estas habilidades, cabe mencionar, que son altamente valoradas en las profesiones relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las artes. Un ejemplo de uso del modelo STEAM en las universidades podría ser un proyecto en el que, por ejemplo, un grupo de estudiantes de varias disciplinas o carreras, como pueden ser a lo mejor ingeniería robótica, diseño industrial, diseño gráfico y matemáticas aplicadas, diseñen y construyan en conjunto un robot utilizando primeramente conocimientos de programación electrónica y durante el proceso los estudiantes irán aplicando conceptos matemáticos para calcular la trayectoria del robot. De igual modo, utilizarían habilidades de ingeniería para construir el prototipo y esto de igual modo les animaría a explorar diferentes diseños estéticos para hacer que el robot sea visualmente atractivo. Además, estarían fomentando también la creatividad, el pensamiento crítico, a medida que los estudiantes resuelven problemas y superan los desafíos técnicos que se les presenten. Otra de las ventajas que tiene este enfoque es que se basa en la idea de que los estudiantes aprenden mejor cuando están involucrados activamente en la resolución de problemas y en la creación de productos tangibles, algo que se postulaba ya en el aprendizaje basado en proyectos por allí de la década de los años 60. En resumen, el modelo educativo STEAM ofrece una metodología educativa innovadora que combina ciencia, tecnología, ingeniería y arte y matemáticas. Sus beneficios incluyen el fomento de la creatividad y la preparación para el mundo laboral de los estudiantes universitarios y el desarrollo de habilidades clave. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando. Sobre el enfoque STEAM y, y el aprendizaje, la enseñanza en las universidades, y como ya se comentó, sus implicaciones también sobre evaluación. Sí, en educación, siempre, ¿cómo decirlo?, somos muy soñadores, ¿no? Nos la vivimos en esta ilusión de, de que todo llegara, ojalá, a corto plazo a ser ese mundo, irreal, perdón, ese mundo ideal que siempre, que siempre anhelamos. Y, y yo creo que este concepto, del modelo STEAM nos acerca mucho a lo que debe ser la educación realmente a estas alturas del siglo XXI. Pues eh, les pediría Leticia algunas reflexiones, sugerencias eh, después de todo lo que se ha dicho. Bueno, muchas gracias. Yo veo que hemos discutido y puesto muchas cosas en en, en la mesa que son importantes y que finalmente nos ponen en, en la situación de que deberíamos de hacer algo para retomar el modelo y que se aplique en las, en las aulas. Esto en la realidad es que no es tan fácil, no es tan fácil y lo hemos platicado, pero algo debemos poder hacer y significa que sí podemos hacer. No podemos mover tan fácil quizás las, eh, los, los, eh, los programas curriculares que tenemos porque dependen, como se dijo antes de la alta especialización que necesitamos en las diferentes materias. Tampoco eso implicaría, eso implicaría que nuestros docentes pues, no tengan que cambiar tanto, pero podríamos insertar eh, cursos específicos sobre diseño, cursos STEM, de manera que con esto, ante la problemática específica en las diferentes carreras, o si se pudiera hacer ya un conjunto de de carreras que por ejemplo ingeniería y en, en ingeniería y en ciencias en ingeniería y tal diversidad de ingenierías que podríamos jalar cualquier proyecto y finalmente trabajarlo desde la parte de ciencias y en, en un paralelo en la parte de ingeniería y convocar a los alumnos y a los maestros a trabajar en proyectos este, de tal manera que poco a poco fue, pudieran convencerse, un poco lo que dijo al principio, pues se tiene que convencer a alumnos y maestros de que la promesa, o sea, de que el esfuerzo vale la pena y que entonces valdría la pena hacer el cambio. Eso implicaría obviamente cursos, todo un proyecto de colaboración, yo iría a un proyecto de investigación en donde se pudiera dar seguimiento a cómo van avanzando. Ha habido muchos proyectos en los que se han hecho evaluaciones sobre si ayuda o no al aprendizaje. Hemos visto en todos ellos... El reporte es que sí, sí ayuda a, no solamente a las disciplinas, sino solamente a la integración de esas cuántas disciplinas, sino a la a ayuda en todas las otras disciplinas, porque me cambia mi perspectiva de trabajo. Muy bien, Leticia, muchísimas gracias. Este Antonio, algunas reflexiones finales, por favor. Claro que sí. Eh, desconocemos cuánto tiempo va a durar este, este boom, no, este, este auge que tiene actualmente el STEM, pero Puedo estar seguro que va a dejar muchas cosas positivas, principalmente en la transformación de los espacios de aprendizaje, ¿no? En las aulas tradicionales, eso es, yo lo veo prácticamente innegable, ¿no? Eh, en mi experiencia que tengo de, trabajando con escuelas, colegios, que es de primaria a preparatoria, eh, pues me doy cuenta que la importancia o donde estamos, donde está teniendo la mayor, eh, pues sí. Eh, de, lo, lo que más importa es darles las oportunidades a estos chicos estudiantes, ¿no? La oportunidad de tener un acercamiento con estas nuevas tecnologías, una oportunidad de poder justamente desarrollar un proyecto eh, que solucione alguna problemática y también incluso darle a los profesores la oportunidad de poder trabajar en conjunto colaborando, ¿no? Aunque sean de diferentes, más bien principalmente de diferentes materias. Mm -hmm. Suena increíble, pero no lo hacen. Tradicionalmente cada quien está en lo suyo y cuando se hablan, pues es para hablar del día a día pero cuando los pones también a trabajar para desarrollar algún proyecto en conjunto, ¡pum! Surgen, de verdad, surgen maravillas de ideas, ¿no? Y esta tan famosa transversalidad que todo el mundo la platica, pero pocos la ejecutan, solamente se da cuando eh, entra como el Steam como el pretexto, ¿no? Para poder empezar a trabajar en, estos, en este aprendizaje basado en, en, en proyectos. Y eh, también es una forma en la que te, se puede, pues, aprovechar esa carga horaria. Eh, repartiéndola o, o compartiendo estas materias, esas, esas horas que tienen disponibles a la semana para poder trabajar en conjunto en un mismo proyecto. Entonces, también esa es otra, otra de las soluciones que se está dando en, esto, en este tipo de, de proyectos y de, y de cómo adaptarlos en los colegios. Los espacios, definitivamente, pues bien lo sabemos desde todos los pedagogos de la historia, lo han dicho, el espacio influencia, influye la forma en la que aprendemos. Y entonces, pues también es conveniente que se modifique, ¿no? Ya sea, es lo que yo les digo, pues modifiquen profesores, aunque sea esas butacas, pónganlas alrededor, sálganse al jardín, los acostados a ver el techo, a ver qué, pero eso, la, la verdad es que eh, repercute de, de forma muy positiva e inmediatamente en la expectativa de los estudiantes en una clase para que ya no sea tan, tan tradicional. Eh, nada más, pues eh, quedarnos con esa o quedarme con esa reflexión de que, pues bueno. ¿Qué tanto es necesario este tipo de educación ya en la universidad y qué tan necesaria es traerla previamente? ¿no? Esas serían las, las preguntas que, que podríamos dejar para un, un, un episodio después. Okay. Muchas gracias, Antonio. Eh, Genaro. Sí, gracias, Melchor. La verdad es que se me ocurren un chorro de ideas para terminar, pero solamente tengo tres minutos, así que este, lo voy a acotar. Eh, estoy de acuerdo que es necesario desde la educación preuniversitaria eh, tener este tipo de enfoque STEM. Sin embargo, pienso que dentro de las universidades no tenemos que atenernos a que esto suceda, porque la realidad es que muy probablemente no suceda. Entonces, tenemos que abocarnos dentro de las instituciones de educación superior sobre este enfoque de, de educación. Y para ello se ha dicho, ¿no? Qué es lo que se tiene que hacer: trabajo con los profesores, el desarrollo de los programas. Pero también se me ocurren eh, otras ideas como, ah, bueno, eh, los espacios, lo que Antonio nos dice, ¿no? Es súper importante. La inmensa mayoría de las, de las universidades tenemos estos salones en donde están los, los pupitres, ¿no? Los mesabancos ahí, casi, casi, este, eh, fijados al piso. Bueno, eso hay que quitarlo completamente y hacer espacios que sean innovadores y espacios en donde la gente pueda discutir, pueda, pueda hacer un trabajo. Eh, pero también tiene que ver con... Con otras iniciativas eh, que son de arriba hacia abajo, no, top down, en donde el, la misma universidad puede apoyar a este enfoque por medio de, del apoyo a la innovación, del apoyo a la investigación educativa eh, con este enfoque, en donde se le dé eh, incentivos al profesor, no necesariamente incentivos para, para su bolsa, sí, pero incentivos para comprar equipo, para, para poder desenvolverse y que pueda. Eh, con esos incentivos económicos para su clase, pueda hacer innovaciones. Eso da mucho, mucho efecto. El profesor puede converse, convencerse de que esas ideas que pudo tener las puede poner a la práctica, no que sea una iniciativa institucional. Y otra cosa que quisiera decir es que eh, enfatizar, no eh, eh, lo dijo Leticia muy bien, en donde no se trata de que... Finalmente desaparezcan las carreras disciplinares. No podría pensar, como lo dijo Antonio, de un médico que no sepa hacer su trabajo, ¿no? Si al final de cuentas va a hacer una cirugía, pues la tiene que hacer muy bien, ¿no? Entonces la parte disciplinar es importante. Nadie dice que no sea importante. Aquí lo importante también es que todo mundo, todos los estudiantes universitarios obtengan este tipo de, de herramientas, de habilidades para poder trabajar en soluciones de problemas reales porque la solución de los problemas reales no son disciplinares, son interdisciplinares. Entonces, hay que tener habilidades. No se puede hacer de la noche a la mañana, no va a ser espontáneo que el estudiante pueda tener estas habilidades, sino es que es bajo la educación en donde se van a obtener y bajo la educación de sus profesores, que también tienen que tener este tipo de habilidades. Muy bien, Genaro, muchas gracias. Sí, pues escuchándolos, <laughs> ve uno el panorama tan amplio y tan lleno de retos. Y revisando el tema para este programa, ya ven que Leticia comentó que este, el término STEM como tal se originó en el año 2001, ¿no? ya tiene más de un par de décadas. Aunque obviamente desde mucho tiempo antes, con otro orden del, de las letras, este, tengo entendido que era eh, SMET, S-M-E-T, -M este es. énfasis por... porque le entraran las, los muchachos y las muchachas, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, hay que llegar a la luna y hay que llegar a otras galaxias, en fin, todas estas cosas. Pero entonces el término en este acrónimo específico, 2001, y, y la, el agregarle la de Steam fue en el año 2007 también. Entonces, del año 2007, ahorita estamos grabando este programa en el 2023. Ya pasó también bastante tiempo, ¿no? Y, y revisando la literatura precisamente sobre este esquema, se encuentra uno revisiones académicas que revelan una multiplicidad de maneras de verlo, de muchas maneras de ver qué meten en la canasta de la A del STEAM. Si la A de las bellas artes o la A de las artesanías o la A abierto a todas las humanidades, en fin. Ahí sigue habiendo mucha controversia, entonces el, el campo está puesto para experimentar, investigar y como ya dijeron ustedes, elaborar una serie de actividades de formación docente, porque al final del día, eh, aunque no cambiemos los planes de estudio, como profesor sí podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Como bien explicaron, explicaron los tres. Pues les agradezco muchísimo sus comentarios, sus participaciones. El tema es un tema fascinante y, y ya tuvimos una tertulia recientemente sobre el uso de las artes en educación. ¿no? Parte del empuje de Steam con la A es que es necesarísimo que recuperen su lugar las artes en la educación de, ahora sí que nuestra especie, porque ya ven que el demasiado, el énfasis excesivo en lo tecnológico, pues ya ven cómo nos tiene. Aquí estamos con el calentamiento global fuera de control. La pandemia que no dejamos buenas cuentas y tantas otras cosas. En fin, pues eh, Leticia, muchas gracias por, por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias. Ha sido un gusto escucharos y platicar con ustedes. A Antonio, también un placer que nos estudias con nosotros. Al contrario, el placer fue mío, gracias. Y Genaro, pues también desde Monterrey. Bienvenido. Muchas gracias, mayor Muchas gracias, Leticia, Antonio, por esta, esta plática. Fue muy rica. Muy bien, quisiera terminar el programa con una frase precisamente de estos personajes muy totipotenciales o polifacéticos, que es eh, Leonardo da Vinci. Entonces, una frase atribuida a él dice que para el desarrollo de una mente completa, estudia la ciencia del arte. Estudia el arte de la ciencia. Desarrolla tus sentidos, especialmente aprende a ver. Date cuenta de que todo se conecta con todo lo demás. Pues muchísimas gracias de nuevo por su participación y nos estaremos viendo de vuelta en una siguiente tertulia.